hay? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas? ¿70? Bueno, ahora sí. Muchas gracias por venir a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, porque me estáis regalando lo mejor que tenéis, que es vuestro tiempo. Estoy muy agradecida a que hayáis venido. Y por fin he parido a mi hijo. Pero estáis todos implicados y todas implicadas. Yo quisiera hacer un poquito de resumen de este proceso. Hay algunos que no me conocéis, otros sí. Pero este libro está hecho con mucho cariño y con mucho amor, porque la información tiene que ser de todos. Entonces, pues aquí está. Me voy a sentar porque estoy nerviosa y me tiembla el micro y necesito esta mano para leer. Bueno, ya a esta edad también hay un poquito de Parkinson, pero bueno, con Jinsei Ki ahí vamos disimulando, ¿no? Mirad, no es el tiempo que quiero invertir explicándoos algo, sino es la calidad que quiero explicaros. El nacimiento de este libro, y sobre todo, hay una frase que me acompaña en el centro, en mi diario, en todo. No permitas que las cosas que quieres te hagan olvidar las que ya tienes. Soy una persona súper afortunada, inmensamente afortunada y rica. Tengo una madre que está aquí, que tiene 84 años, que por fin ha visto el nacimiento de mi libro. Tengo dos hijos fantásticos, y digo que son fantásticos porque... Digo que son fantásticos porque, gracias a Dios, son independientes y no me dan ningún trabajo. Entonces, todo esto ha contribuido a que el libro pudiera salir. Hay momentos que he pasado con muchos nervios. Unos me decís que soy más delgada. No es que haya hecho dieta, es que, bueno, por circunstancias del libro y de los nervios y todo eso, pues he perdido algún kilo. Entonces, quería deciros algo muy importante. Una vez me dijeron en Lleida, cuando yo tenía 30 años, mi anciano maestro me dijo un día: Dios cuida de nosotros y no permite que el cansancio y el agotamiento llegue a las personas. Y realmente es cierto. O sea, Dios me ha dado unos amigos que no hay palabras para definirlos, ¿no? En ese libro contiene mis noches más oscuras y mis días más claros. Hija, cuando quieras, un día te lo lees con calma. Ha sido, desde que llegué de Lleida, un proceso difícil de adaptación para mí. Llegué de Lleida, que es una ciudad pequeña y para mí acogedora, fantástica, que guardo unos recuerdos maravillosos. Y vine a Sabadell para estar con mis hijos y con mi nieta en este caso, y mi vida cambió totalmente. Pero, ¿sabéis? Yo nunca he perdido la fe. Y a pesar de los miedos que tiene Leo, y ahora hablaremos de los signos zodiacales y de la emoción que afecta a cada signo, la mente es muy curioso, ¿no? Porque el otro día estuve en una feria y un señor que tiene aquí una fama reconocida me dijo: se dedica a moldear barro. Se dedica a moldear barro. Ponte ahí, por favor. Hazme el honor de sentarte ahí. ¿Quieres? Hazme ese honor. Gracias por venir. Estaba sentada allí fuera. Gracias. Pues lo que os estaba explicando, un señor que se dedica a amasar barro. Cuando tú llegas a su parada, coges un trozo de barro, lo sujetas con la mano y cuando sueltas el barro es capaz de leer lo que tú has impreso en este barro. Y me decía,
tú eres muy intuitiva, pero tienes un gran problema. Leo es corazón, ya explicaremos la función de los órganos un poco más para adelante, pero todo lo pasas por la mente, ¿vale? La mente y el corazón tienen que estar alineados. Pero bueno, ha sido un proceso que si no hubiera sido por Jin Sei Ki en este caso, no debo olvidar nunca de dónde vengo ni a dónde voy. Y en este caso empecé con Jin Senjitsu en el año 2007. Hola Silvia. Digo que estaban aquí mis noches más oscuras en ese libro y mis días más claros porque hace ahora un año y algo me rompí la rodilla. Y no somos conscientes, ninguno, nadie, que la vida se nos para en un segundo. Una simple rotura, un simple frenazo, un simple movimiento puede llegar a parar nuestra vida. No somos conscientes de ello. Estamos viviendo pensando en el mañana continuamente. O sea, hago la cama porque tengo la lavadora a medias y cuando termine la lavadora pondré la secadora y vivimos en esa vorágine. Pero cuando me rompí la rodilla, me di cuenta de lo afortunada que era, ¿no? Allí supe de verdad quién eran mis amigos de verdad. Yo estaba tendida en la cama y mi madre en aquel momento estaba enferma. Y no quiero olvidar nunca de dónde venimos. Mi amiga Isabel Cuesta, que está aquí, venía a ducharme cada día del mundo. Me hacía un masaje, me mimaba, me apoyaba. Mi amigo Pera Garriga, que está por aquí radera, la Nuri Buxeda, gracias, lo mismo, me llevaba a la recuperación, me mimaba. Quiero agradeceros a todos vosotros, a los que vinisteis, a los que no vinisteis, de lejos. María Mestres está por aquí, venía a darme luz, otros venían a darme reiki, otros venían a animarme. Esto lo llevo en el corazón y realmente os doy las gracias porque empecé en vuestra vida como terapeuta y me he quedado como amiga, ¿no? Y eso me satisface mucho. Unos por casualidad, que no existen las casualidades, otros por probar, como mi amiga Isabel me decía, hola, en el año 2010, escucha, me he enterado que hace el pinchunchinchi ese y quiero probarlo. No te voy a dar más de 10 euros, así que lo probamos. Y entonces dije, túmbate, querida, y lo probamos. Desde entonces somos amigas. Y realmente, bueno, es lo que más agradezco, ¿no? Saber que estáis ahí al otro lado y que puedo descolgar el teléfono en cualquier momento y ahí estáis, incondicionalmente, ahí estáis. Yo creo que también estoy para todos o intento dentro de la medida que me es posible, ¿no? Entonces, pues, este libro, como os he dicho antes, me viene muy bien. Porque es una forma de transmitir una enseñanza, y una enseñanza milenaria que ha ido de boca en boca. Yo empecé, nunca lo quiero olvidar, con Jin Senjitsu, pero creo que todos merecemos tener esta información. Juan Jordano, siéntate por aquí, coger una silla aquí a mi ladito, si quieres. No te hagas ilusiones, hay otro Juan Jordano, ¿eh? Sois dos y no sois primos, ¿eh? Así que tuve la oportunidad de conocer este arte y pensé que era un arte maravilloso, pero pensé que faltaba algo más, faltaban mis guías, faltaban mis maestros, faltaban mis ángeles, y como os he dicho antes, había momentos que en mi vida me he derrumbado, muchísimos momentos, pero siempre he recurrido a la fe, siempre he estado rezando, siempre. Cuando tuve la idea de plasmar mis intenciones en un libro, no es tan fácil hacer un libro, pero en esta vida cuando vienes destinada a hacer algo, todo el universo se confabula para ayudarte, ¿no? En este caso encontré la abogada perfecta, encontré a todas las personas que me hacían falta para poder escribir el sueño de mi vida, ¿no? Y aquí, en ese momento,
También quiero agradecer a unas personas que han sido muy importantes para mí, que ha sido tener el privilegio de formar parte del equipo de Radio La Marina. Allí he conocido a Martín Villaverde, que lo tenéis ahí en la cámara, y es el que me graba y me sube todos los vídeos. Gracias, compañero. A Rosa María Vargas, también, que la tenemos por ahí, también apoyando. A Encarna Bazán, a Santi Archilla. Para mí ha sido un privilegio poder estar en esta emisora, porque salía rica. De allí salía rica. Y me preguntaréis por qué. Pues porque eran personas excepcionales las que conocía. Personas que se daban al público, que se entregaban, que enseñaban lo que sabían, ¿no? Personas que estaban luchando por un despertar. Y en este caso el despertar es la autosanación, ¿no? Y para mí fue un regalo estar en ese programa y sobre todo conocer a personas como Martín y bueno, ya, porque está casado, si no lo pillaba, ¿eh? Y ahora que está buenorro, que ha perdido un montón de kilos, ¡vamos! Quiero deciros con eso que Dios no deja que nos agotemos, jamás deja que nos agotemos. Siempre están ahí unas manos para sujetarnos, para ayudarnos. Esa mano incondicional de esos amigos, ¿no? Esos amigos que no se cansan de estar ahí. Cuando estás mal, no hace falta ni tan siquiera que los llames, como Amparo, que está ahí en primera fila. Una Géminis que piensa. Mi madre es Géminis y piensa, pero piensa por mí y me tiene hasta las narices. Pero bueno, hay que ver, hay que respetar el horóscopo. Amparo piensa por todos y vela por todos los que hemos ido a su casa, ¿no? Bueno, un poco de humor no viene mal. Hace poco me invitaron a un programa de radio y me preguntaron cuáles son tus canciones preferidas. Y sin duda dije rápidamente la respuesta, creo en Angelitos de ABBA, creo en Angelitos que me ayudan siempre a no caer y que la realidad la construimos en la fantasía y la fantasía la convertimos en realidad. No sabemos cómo ni por qué, ¿no? Jamás me hubiera imaginado que estuvierais tanta gente aquí prestándome atención y de verdad, gracias otra vez, no me cansaré de daros las gracias por estar aquí. También me preguntaron cuál era la otra canción y contesté Sing and Song de Carpenters. De Carpenters, sí, Sing and Song. ¿Qué significa? Canta esta canción. Cántala fuerte, cántala alto, cántala claro. No importa que los demás no la entiendan, tú cántala. Algún día te entenderán, ¿no? Estas canciones marcaron la infancia de mi hija y marcaron la infancia de mi nieta. Porque María, hola María, no miro, ¿eh? Hola María. Las cantamos todavía por la calle, ¿no? Pensar que no estamos solos, ¿no? Que no estamos solos. También quería decir que en el proceso del libro ha sido duro, ¿eh? Ha sido duro para todos. Porque todos querían que saliera el libro deprisa, y no ha podido ser, pero bueno, ha salido cuando tenía que salir, ni más ni menos. No somos conscientes, diréis que soy una pesada, de los milagros que se nos conceden a cada paso de nuestra vida. Fue muy bueno porque en una entrevista que le hicieron a YouTube a Emilio Carrillo, alguien le preguntó: ¿cómo se sabe el grado de espiritualidad que tiene la persona? Y Emilio contesta sin dudarlo: depende en la confianza que tenga en la vida. Esas son palabras muy importantes, ¿no? Confiar. ¿Cuánto nos cuesta confiar? ¿Cuánto nos cuesta confiar y soltar? Pensamos que todo depende de nosotros. No depende nada absolutamente de nosotros, nada. Todo está escrito y todo está más o menos encaminado, ¿no? Ahora me gustaría hablar un poco del libro y cómo habéis formado este libro, cómo se han encajado todas las piezas de este libro. Voy a saludar a Estefanía Rossi, que es la ilustradora del libro. Hola, Estefanía. Mirad, yo podía haber escogido un libro o la tapa del libro y no quererme complicar en absoluto la vida. Ahí pones una letra japonesa o pones una flor.
o pones cualquier otra cosa. Pero era importante para mí que la tapa del libro diera un mensaje. Y entonces, amigos, conocí a la mejor persona que podía pintarlo, ¿no? Voy a explicaros un poco. Voy a explicar un poco el significado. ¿Se me oye? ¿Sí? El significado de la tapa del libro. ¿Al que? Sí, pero a la par de aquí. Sí, vale, es verdad. Es que me lo acaban de traer y voy descolocada, perdón. A ver, ahora. ¿Arriba? ¿Sí? Aquí está la tapa del llibre, con Valleu. Es un ser de luz. ¿Lo veis todos o me he puesto yo delante? Esa tapa del libro tiene mucho significado y los colores son preciosos. Eso es un ser de luz que somos nosotros, que salimos de la luz y conforme vamos andando y vamos caminando, ahí están nuestros pasos, nuestros chakras, nuestro avance, hasta que nos convertimos en peregrino del mundo. ¿Es así, Estefanía, lo que querías decir? Lo he explicado bien. A mí aquello me pareció estupendo, pero quería algo más didáctico, algo más que la gente pudiera entender más. Y quería que jugarais a unas cartas. Luego lo explicaré. De momento voy por la tapa del libro, no nos vayamos a precipitar, como dice Noemí, ¿para qué te hago yo los guiones y tú luego dices lo que te dé la gana? Pues así estamos. Vamos a ver. En el libro han habido personas importantísimas en mi vida. Ana Martínez, que está aquí, ha venido y se lo agradezco muchísimo, porque es la persona que me inyectó altísimas dosis de amor por este arte, ¿no? Me hizo sentir este gran amor por el arte, de este arte de sanación. Muchos lo encontráis soso, otros inocuo, otros aburrido, pero la mayoría de personas que estáis aquí sabéis la profundidad que tiene este arte, ¿no? Yo realmente creo que sin este arte hubiera estado enferma, porque el cambio de ciudad me hubiera afectado muchísimo más. Y seguramente no tendría las herramientas para equilibrar mi mente, mi corazón, mi hígado, mi vesícula. Ana, muchísimas gracias por haber vingut. Estic enormement agraïda. Moltes, moltes gràcies. Ets la primera persona que consta al meu llibre amb els agraïments i això estarà per sempre aquí. Moltíssimes gràcies. A mi amigo Joan Tarragó, que està per aquí també. Hola, Joan. ¿Cuántos voluntariados hemos hecho juntos? ¿A cuántas personas les hemos dado nuestro tiempo, verdad? ¿Cuántas horas hemos dedicado? Amar a nuestro prójimo a cambio de nada, pero nuestro mayor regalo, cuando salíamos de esos centros de mujeres abandonadas, tristes, solas, drogadictas, nuestro mejor regalo era aquella sonrisa, ¿no?, que bajaban de la camilla y decían, ¡guau!, lo que he sentido, que habían sentido una paz enorme, una calma enorme, un cambio de conciencia, que es aquí donde quiero llegar con este libro, al gran cambio de conciencia que podemos adquirir. Da igual Jinsei Ki, da igual Jinsei Jitsu, pero todo está enfocado a que vosotras o vosotros os dediquéis ese tiempo a vosotros mismos, que bien os lo merecéis, bien os lo merecéis. Quisiera también decir que han habido aquí personas muy, muy importantes y luego en ese momento creo que no están. Silvia Gala, ¿que has vingut? No. No ha vingut la Silvia Gala. Bueno, como os he dicho antes, he conocido en Radio La Marina personas que son
que han, me han calado muy hondo, ¿no? Silvia Gala me ha hecho el prólogo del libro y fue muy curioso cómo explica el prólogo del libro. Nos conocimos en el bar, en la cafetería, antes de iniciar un programa de radio. Voy bien de tiempo. Iniciar un programa de radio y Silvia venía con todo el ojo ensangrentado y le dije, ¡wala, Silvia! ¡Qué ataque de rabia que has tenido! Y Silvia me dijo, sí, tiene razón, vengo de una reunión y he tenido que sujetar la rabia y no mostrarme como yo era, ¿no? Y bueno, yo no sabía nada que iba a hacer Silvia porque nos encontramos en el avance antes de entrar en el programa y yo no pregunto a mis compañeros de qué vais a hablar o qué vais a decir, no lo pregunto. Y Silvia me dice, oye, ponme las manos. Y yo me quedé sorprendida, le digo, las manos, espérate que me coma el bocadillo, ay, 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 ay. Me comí el bocadillo y le puse las manos donde creía que era un paso importante de hígado y donde creía que ella estaba sujetándose esa rabia. Cuando le puse las manos, dice Silvia, wow, esta mujer, qué energía verde sanadora que tiene. Bueno, ese comentario fue el que hizo y cuando salimos del programa Silvia prácticamente no tenía nada en el ojo. Aquello se le había dispersado y prácticamente no tenía nada. Así que un día la llamé y le dije, Silvia, ¿tú puedes hacerme el prólogo del libro? Y dijo, ah, ¿por qué no? Yo encantada. Cuando Silvia me hizo el prólogo del libro, yo no sabía que era Silvia, ¿eh? Me enteré que Silvia llevaba 22 años en un curso de milagros. Me enteré que era abogada, que era economista y que era canalizadora. Y realmente también fue un regalo porque quizá ella supo leer mi energía o quizá ella supo captar la esencia de mi alma, ¿no? La esencia de mi alma es la sanación porque lo he hecho desde que tenía uso de razón, ¿no? Estaba aplicando unas herramientas y unos cierres que yo no sabía por qué servían, ni para qué iban, ni para qué servían. Cuando llegó Jinsen Jitsu a mis manos, dije, ahí va, ahora lo entiendo todo. Así que cronológicamente hemos seguido el orden de la iniciación de este libro y sobre todo quiero dar las gracias a esta librería, la librería Libri. Ya lo he dicho antes a la entrada, les he dado las gracias mil veces porque, como vosotros sabéis, estaba planeado este evento en las cocheras de Sants, pero debido a la filosofía ahora que tienen, no ha podido ser. Bueno, pues tengo que agradecer a la librería mil veces y a Juan Jordano, que es el editor que está por aquí un montón de veces, que me ha felicitado el local y se han abierto las puertas para que yo pueda realizar este evento y estéis hoy conmigo. Realmente, gracias Juan, gracias Librería Libri, muchísimas gracias por este regalo que me habéis hecho y como os he dicho antes, Dios no permite que las personas nos cansemos. En cuanto ha habido este problema, ¿no? Me quedé en modo lechuga, de color verde en el sofá. Así, plas. Los ángeles se encargaron rápidamente de que Juan pudiera movilizarse, pudiera hablar con la librería y que hoy estemos aquí todos reunidos, ¿no? Gracias, librería Libri. Muchas gracias. Yo me gustaría ahora hablar, porque hay muchas personas que están aquí pero no me conocen, han oído hablar del libro pero no me conocen. Entonces voy a haceros un pequeño repaso con el Power. Más que nada es para hacerme ese guión que yo luego me pierdo y digo lo que me apetece porque si no fuera así perdería la esencia mía que de Pilio, Maripilio, Pilar y que soy muy despistada, vamos. Esta soy yo. Bueno, aquí veis
la manita, la portada del libro, como os he dicho antes, la portada del libro tiene mucho significado. Luego iré por las cartas. Y bueno, aquí están mis dos ángeles de la guarda, ¿no? Noemí Fernández, levántate, Noé, que te vean lo buena que estás. Y Eva Luque, tan dispares la una de la otra. Dios no permite nunca que nos cansemos ni nos agotemos. Me he olvidado de alguien muy importante que está aquí en el público. Es Abril, la hija de Eva Luque. A ella nos inspiró para el nombre de la técnica. Gracias, cariñete. Y bueno, pues cuando he estado a punto de tirar la toalla y he dicho, ya no puedo más con el libro, ya no voy a sacar el libro, estoy cansada. Bueno, pues han aparecido los dos ángeles de Charlie aquí. Una súper rápida y súper resolutiva, y ¡zas!, que es el rayo. Y la otra lenta, minuciosa, concienzuda. O sea, que son dos antagónicas totalmente, pero que han sido mis más grandes apoyos, porque han habido momentos que de tanto leer, de tanto repasar el libro, estaba confundida. Parecía que estuviera en un círculo, no podía salir del círculo. Y gracias a ellas, pues bueno, me han facilitado muchísimo el trabajo. ¿Queréis decir algo? No. Bueno, os voy a explicar lo que significa Jinsei. Jinsei significa vida y Ki significa energía, energía de vida. Es como se llama así esta técnica o esta terapia, o llamarle como vosotros queráis. ¿Por qué? Porque armoniza la energía vital del cuerpo y porque equilibra las emociones y porque ayuda a sanar las enfermedades, porque bueno, es un arte muy sencillo, muy sutil y muy eficaz. Mira, os pongo un ejemplo. El otro día, el lunes, cuando terminamos la clase, Isabel estaba mal y se quedó media horita más porque hacía días que se había roto una muela, pero el dolor del trigémino no le pasaba. Tenía todo el dolor en el ojo, en la cara, en la mandíbula. Y le dije, quédate y te hago un ratillo más. Se quedó, le hice unos cierres energéticos de seguridad. Y vive en la esquina de mi casa. Cuando llega el ascensor, me llama y me dice, bueno, llega a su casa, que está en la esquina, y me dice, ¿qué me has hecho que me has saltado la muela? Yo, ¡ay, Dios mío, que tengo que pagar al dentista! No, por favor, el dentista no. Que no, que gracias a ti me ha saltado la muela por los aires, se ha resquebrajado por el trozo que se tenía que resquebrajar, y gracias a eso se ha visto el gran agujero que yo tenía. O sea, que hubiera ido de urgencias, y si no le hubieran hecho radiografía, seguramente no le hubieran podido detectar eso, ¿no? Este arte tiene una potencia brutal. Yo no sé si está Valeria aquí. ¿Valeria ha venido? Mark tampoco ha venido. Lástima, porque Valentina era mi estrella. Valentina es una niña que tiene 8 años y tiene cáncer de huesos. Y claro, cada semana cuando sale de la quimio los viernes, los valores de analítica le salen bajo cero. Entonces el lunes la cogen a primera hora porque no saben si hacerle una transfusión para poder continuar quimio. Bueno, pues ella viene sábados, viene domingo a casa, viene las veces que haga falta. Yo estoy encantada de poder estar ahí, de poder estar ahí. Cuando llega el lunes, la niña ha subido los valores de la analítica. O sea, el hemograma sale perfecto y pueden volver a darle quimio. ¿Os imagináis qué milagros este, sin tener que pinchar a una persona, sin tener que hacerle daño? Los médicos se preguntan, ¡ahí va! ¿Y cómo puede ser? Pues bueno, pues es tocando cierres energéticos de seguridad, que vayan directamente a la médula, que podamos alimentar riñón, que podamos alimentar médula. Esta niña sube todo el hematocrito y puede evidentemente recibir otra sesión de quimio. A mí, mi gran ilusión sería poder compaginar la medicina tradicional con la medicina alternativa. Esto no puede ser. Pero lo más curioso es que los médicos no se pregunten el cómo y el por qué. ¿Cómo puede subir de valor tan rápido? ¿Cómo una niña que la cogemos
a primera hora para que se vaya a su casa porque no llegará al hemograma que tiene que llegar, ¿cómo la podemos coger? Eso es impensable, ¿no? Pues así es esto. Ya veis que cada dedo que tiene este señor, el muñeco, hace un recorrido diferente. Yo recomiendo que os lo hagáis cada día, pero ya en plan de flujos ni en plan de recorridos, no. Pero sí en plan de cerraduras. Yo le digo a muchas personas, debéis saber lo que hace cada cerradura. Debéis saber, cuando ponéis las manos, el cómo y el por qué. El cómo y el por qué. ¿Es una forma de liberar nuestras emociones? ¿Es amor? No. ¿Cómo se utiliza? Bueno, en cualquier momento del día. Cuando no nos sentimos en paz. Cuando nos notamos tristes. Pero fijaros la base de todo esto. Esto solo tiene una base. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Esa pregunta no nos la hacemos, es más cómoda no saberla. ¿Qué me pasa? ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? Bueno, eso es lo más difícil, ¿no? Ayer me comentaba una amiga, es que hace 2 días que me duele la garganta y no puedo tragar, ¿y qué me pasa? Y me pica la garganta. Simplemente le dije, ¿qué palabras te has guardado? ¿A quién no has querido contestarle mal? ¿A quién no has querido faltar el respeto? Te lo has faltado a tú misma, quizá por callártelo. Cuando ella integró eso, se le pasó. Curioso, se lo pasó. Bueno, ¿cómo se practica? A través de un terapeuta y sobre todo a través tuyo, ¿no? A través del terapeuta, ¿por qué? Os lo voy a explicar. Imaginaos que yo soy un enchufe de los antiguos que voy a 125, ¿no? Y yo me estoy alimentando mi propia energía con 125 vatios por todos los lugares de mi cuerpo. ¿Qué va a pasar? Que mi cuerpo está acostumbrado a ese nivel energético, a ese nivel vibratorio. Cuando viene otra persona y me pone esas manos encima, automáticamente me insufla esa energía. Mirad, el sanador no sana. No sana, eso lo tenéis que tener muy claro. Os sanáis vosotros a través de la energía que entra, ¿eh? Tenéis que tenerlo muy claro. Vosotros sois un móvil, hay una energía universal y el terapeuta es el que pone las manos para recargar ese móvil. La energía es tan sabia que nos pensamos que la dominamos. No la dominamos. La energía entra y va allí directamente donde hace falta que vaya. A veces hacemos un flujo, o hacemos un recorrido, o nos tocamos una cerradura pensando, ¡ay va! He descubierto. No, no has descubierto nada. La energía es súper inteligente y le ha petado la muela a Isabel. Y se acabó porque lo necesitaba y porque tenía que ir ahí, la energía. Y yo soy tan buena que le subo el hemograma a esta niña. No, no, tú no eres nada. La energía la coge la niña de este puente de transmisión y su energía, sus guías y su nivel áurico va allí donde la niña lo necesita. No olvidemos esto, ¿eh? O sea, no olvidemos esto, que somos un puente de transmisión o un cargador de móvil, llamarlo como queráis. A todos los niños, adolescentes, personas mayores y mascotas, claro, todos tenemos los mismos cierres energéticos de seguridad. La única cosa es que los niños no tienen actitudes acumuladas y son muy rápidos en una sanación. Con las personas mayores también es muy rápido, muy rápido. Porque ellos tienen las pilas descargadas por todo, por la vida, por todo. Entonces cuando hacemos una sanación de este tipo, ellos cogen la energía a toda velocidad. Y es como si les dierais un soplo de vida, como si cargáramos las pilas, ¿no? El otro día, Fina, que está ahí, una amiga de mi madre, subió, que estaba muy cansada, llevaba varias operaciones de corazón, tenía un dolor. No, era una actitud. Estaba cansada, estaba baja, no tenía nivel. Hicimos una sesión, ¡boom!, enseguida remontó.
y que os voy a contar a vosotras que sois abuelas, que sois madres y que venís a las clases que yo doy y sabéis con qué rapidez se recuperan vuestros hijos, se recuperan vuestros nietos, con qué rapidez. O sea, bueno, las que estáis en la clase no hace falta que os explique nada porque lo veis cada semana y cada día en vuestra vida. Vamos a hablar un poco, y esto me lo salto, porque como ya abra los dedos, puedo dar la explicación de cada dedo. Mirad, los que venís de Jin Shen Jitsu sabéis que hay 26 cierres energéticos de seguridad. Yo en este caso he puesto 33. 33 porque me han sido canalizados por mis guías y mis maestros y me han dicho que cada uno tiene una utilidad y un nombre. Así que, bueno, pues les he puesto esa utilidad y les he puesto ese nombre. Luego hablaremos más profundamente del libro, porque... no, vamos a hablar ahora, aunque me desvíe del tema, pero como tengo esta cabeza de pajarito, quizá se me vaya. Las cartas que están aquí... ¿Me puedes traer un libro de los míos, por favor, Eva? Y así rompemos... Vale. Gracias. Juan Jordano, editor, no te creas que tu trabajo se ha terminado, que la próxima edición te pido otro cambio. Noemí Fernández como modelo, aunque esté en la sopa en el libro, pero no está su nombre, nos la hemos dejado. Se lo merece, se lo merece. Mirad, esas cartas fueron ideadas para que aleatoriamente vosotros saquéis una carta cada día. Las barajéis. Arriba de la carta, ¿veis que hay un angelito en la esquina? Este angelito os va a mostrar la profundidad que tenéis que trabajar, el cierre que tenéis que trabajar y dónde está cada cierre. Si sacáis una carta de la primera profundidad, que es la preocupación, veis que el angelito está de color amarillo. Veréis el cierre energético de seguridad. Y las frases que me han sido canalizadas por cada cierre de seguridad, por ejemplo, en este caso, el cierre 1, yo soy consciente de la restauración de mi cuerpo físico ahora. Cada carta lleva una afirmación. Este, por ejemplo, es el cierre 31. Los que venís de Jin Shen Jitsu diréis, bueno, pues estos están añadidos, ¿no? Esos siempre son cierres neutros. Yo soy la presencia invisible que todo lo hace visible, ¿vale? Cada carta lleva una afirmación. Lo he hecho concienzudamente para que tengáis tres pistas. Primero, el cierre, que sabéis dónde está. Segundo, el angelito, que os indica el color de la profundidad. Tercero, que podéis jugar con la afirmación de ese día. Y cuarto, más importante, que podéis recitar esta afirmación las 24 horas del día. La afirmación que aleatoriamente saquéis de esta carta. Yo soy la materialización de toda cosa deseada. Cierre 32. Cierre 32 que está en el coxis, ¿vale? Pubis, coxis y coronilla ahora se contemplan como un cierre energético de seguridad que antes no estaba contemplado. Por eso está aquí hablando de las 33 cerraduras energéticas. A ver, la preocupación. La preocupación. Vamos a hablar un poco de los horóscopos, aunque quiero que tengáis en cuenta muchas cosas. Que cuando hablamos de un horóscopo no estamos hablando ni del ascendente ni del descendente. Cuando se habla de un horóscopo en concreto... El horóscopo y nuestra fecha de nacimiento nos viene a mostrar qué es lo que tenemos que hacer en esta vida, qué es lo que tenemos que mejorar en este plano, ¿no? A ver, la preocupación está en este dedo, en el dedo pulgar. Hay dos horóscopos que lo rigen. Cáncer. Géminis. Cáncer dice, yo siento, son muy sentidas las cáncer, yo siento... Luego están Géminis, las Géminis. Géminis le contesta, pues yo pienso,
yo pienso. Entonces, cada una de estas dos, de estos dos horóscopos, viene a arreglar algo, la preocupación. Yo pienso, Géminis. Mamá, no pienses por mí, Géminis. ¿Vale? Yo siento, sois muy sentidas las cáncer, pero luego está el amigo estómago que le dice, tú eres muy sentida, pero piensa, ¿vale? Entonces, cuando nos sujetamos el dedo pulgar, es para salir de ese círculo, para que el bazo y el estómago se pongan en marcha y no afecten a otros órganos, ¿vale? La disfunción del bazo, la disfunción del estómago, da todo esto, sequedad en los labios, la piel oscura. A veces, cuando decimos, esta persona, qué amarilla está, qué le debe pasar, debe tener hepatitis, no. Esa persona tiene afectada la primera profundidad y por eso está amarilla. Acordaros del angelito de color amarillo, ¿vale? Esta persona está preocupada, preocupada. El hinchazón en el vientre, problemas en las rodillas, de rigidez en el tercer dedo del pie, que a veces decimos, madre mía, estos zapatos y qué rampa me dan y qué incomodidad. No, igual es la disfunción del estómago. La función del estómago pasa por ahí y produce una tensión en este dedo que nos molesta. Piel erizada. ¿Qué más? Podemos. La función del bazo lo que hace es tener mucho frío en las extremidades, ¿no? Claro, hay cosas. El continuo bostezo, ¿no? No vais a ir al médico a decir, es que estoy bostezando continuamente. ¿Y qué os dirá? Pues tomaros unas vitaminas, tomaros unas pastillas, estáis cansados. Probar primero a coger el dedo pulgar. Probar a cuando estáis sentados viendo la tele cogeros los dedos. Probar a armonizaros, sujetando cada dos minutos esos dedos amorosamente, que hacen tantísimo trabajo por nosotros. La sensación de falta de descenso de la comida, que parece que la comida se nos quede aquí. Cuando nos comemos dos yogures y nos quedamos helados, la función de desarmonía del bazo, ¿vale? Uy, qué frío me ha entrado, me he comido una ensalada, me he quedado helada, me he comido dos yogures, me he quedado helada. ¿Por qué? Porque la función del bazo se ha parado. Esa caldera que es el bazo, que está ayudando a los demás órganos, el frío lo ha parado, se ha quedado ahí parado, ¿no? Tony hizo, estuvo en clase, me hace ilusión que esté aquí. Cuando empezó las clases tenía una depresión muy, muy grande, estaba tomando muchísimo medicamento. Bueno, pues empezó las clases para ver qué aquello era, adelgazó 17 kilos. 17 kilos, se hizo la función del bazo, se hizo la función del hígado, y aquí tenéis un Tony guapísimo y que le hace a su madre sesiones a diestro y siniestro. El miedo. ¿Qué pasa con Escorpio y con Libra? Que tienen miedo. ¿Qué vienen a trabajar? A no tener miedo. Taquicardias, molestias en el corazón. A veces pensamos que es algo de corazón, pero no es algo de corazón. Son el miedo que bloquea el riñón. Mirad, cada órgano tiene una función física y una función mental. A ver, el riñón es la esencia, es la raíz de la vida. Entonces, cuando perdemos esa raíz de la vida y cuando médicamente nos falla la función energética del riñón o nos falla el riñón, es cuando la persona empieza a morir y hay muchos fallos orgánicos. Y entonces la persona ahí tiene un declive y empieza a fallar todo y empieza a morir. Bueno, pues Escorpio dice, yo creo de crear. Los escorpios son grandes creadores. Ahí está su chakra, su primer chakra. Que todos nos pensamos que el primer chakra está aquí, ¿no? El primer chakra está aquí abajo. El primer chakra lo tenemos aquí abajo y gira a tal velocidad que los niños cuando son pequeños están escaldados y dicen, ¿por qué? Si yo le doy la misma leche cada día, la misma comida. No,
es que se están arraizando para que esta energía suba y puedan formarse, ¿no? Bueno, Escorpio, el miedo, la impaciencia, eso no va por ti, Martín. Zumbidos en los oídos, ciática, migrañas, problemas de ojos, ¿no? Porque a veces se produce mucha sequedad en los ojos. Libra. ¿Qué dice Libra? Libra dice, yo equilibro. ¿Qué equilibras? ¿Qué equilibras? Equilibras tu vida y la de los demás. ¿Os fijáis que hay un órgano que dice yo pienso? Y el otro dice yo siento. Y el otro dice yo creo de crear. Y el otro le contesta yo equilibro lo que tú creas. Pensar que hay uno de subida, uno de bajada, un yin y un yang, siempre se apoyan. Esa es la cuarta profundidad. Estamos hablando del miedo, estamos hablando del dedo índice, estamos hablando del color azul. Por eso que tenéis que tener claro que venimos a hacer algo en concreto en esta vida. Si os sentís identificados con lo que estoy diciendo, con los horóscopos, realmente, si lo sentís así, pues cogeros el dedo que realmente creéis que os desarmoniza, ¿no? La función hormonal es muy importante a lo que es Escorpio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hoy en día hay muchos problemas de calidad, infecundidad de esperma, ¿vale? Este recorrido de riñón es muy importante porque pasa por el fondo pélvico y ayuda a que el esperma tenga esa vida. También, volviendo atrás, respecto al sistema inmunológico, el bazo es muy importante. No nos damos cuenta de la porquería que llegamos a comer. ¿Qué pasa? Que hay muchas mujeres que a la vez no pueden tener hijos, pero no porque sean estériles, es porque las cándidas han hecho tal capa en el útero que el esperma, aunque sea rico, no tiene posibilidad de penetrar esa capa, ¿no? También hay mucha rabia que el hígado se guarda la sangre y no la deja al útero porque, bueno, pues por la emoción o pues por la comida, ¿no? A ver, ¿qué dice Piscis? La frase de Piscis es yo creo, no creo de crear. Afirmación, yo creo. Entonces, muchas personas que tienen fibromialgia y dolores importantes en el cuerpo es porque la función del hígado allí está parada. Está parada, eso reduce la menstruación. Hay problemas de cálculos biliares en la tercera profundidad. Hay los gases, malas digestiones. Sobre todo hay momentos de mucha agresividad y de mucha rabia, ¿no? Pero fijaros lo que le contesta Acuario. Si tú dices que crees, yo sé. O sea, siempre hay un equilibrio, ¿no? Uno afirma y el otro empuja. Yo sé. Entonces, bueno, yo conozco a algunas personas acuarios por aquí cuando les decías buenos días, qué puñetas, porque tú te lo crees. Yo, perdón, pues malos días. Ahí no va a ser buenos días para ti, va a ser malos días, ¿no? Bueno, pues dan muchas regurgitaciones, mucha acidez. Lo que os decía antes de las menstruaciones dolorosas es porque la función del hígado está allí cerrada. Cuando la función del hígado está cerrada, por esa emoción de rabia, las menstruaciones son dolorosas porque el hígado no quiere soltar esa sangre que está encargado de pasársela al útero y el útero la expulsa. Entonces las menstruaciones son dolorosas, hay problemas en el epigastrio, hay problemas de garganta, las uñas se nos ponen de color púrpura y mirar, el hígado es el mayor causante de problemas que tenemos en los ojos, miopía, astigmatismo, vista cansada. Todo eso es la función del hígado, que estamos ahí pensando, bueno, pues, ¿será que me hago mayor? Pues sí, también, pero el hígado influye, ¿no? Ese momento de rabia, ¿no? Ese momento de rabia que, pues bueno,
quizá no la sacamos o quizá la gestionamos mal. La tristeza. La tristeza es intestino grueso y es pulmón. Entonces, esos dos horóscopos son muy importantes también, porque pensar una cosa, la función del pulmón es el alma etérea y física. Es decir, ¿habéis oído alguna vez la frase hasta el último suspiro? Sí, pues eso es. Hasta el último suspiro. El pulmón se encarga... Ah, perdón, no he dicho cosas importantes. El hígado tiene como función en nuestra mente el ordenar la vida. El hígado es yo ordeno. Si tenemos la función del hígado mal, no podemos ordenar la vida. Hay muchas veces que hay muchas personas que son a lo mejor fibromiálgicas, ¿no? Y dices, madre mía, tienen estos dolores y se pasan la vida ordenando. ¿Cómo puede ser? Porque la función de la energía del hígado los órganos se desarmonizan, o por exceso o por defecto. Entonces la función de la energía del hígado o está a tope o no llega, ¿vale? Entonces estas personas se pasan la vida ordenando. ¿Qué le pasa a Acuario? Eso le pasa a Piscis, lo del hígado. ¿Pero qué le pasa a Acuario? Acuario es la vesícula. La vesícula en nuestra mente, en nuestra alma, sirve para tomar decisiones. O sea, para tener esa voluntad ejecutora, ¿no? Y cuando la función de la vesícula está desarmonizada, no podemos tener ese empuje, esa fuerza para tomar esa decisión. Entonces, lo que os estaba diciendo del pulmón y del intestino grueso es, Aries es yo sé, y es pulmón. Y Tauro le contesta, pues si tú sabes, yo tengo. Tú sabes, ¿y qué tienes? ¿Qué estás sujetando, Tauro? Ay, parezco aquí la rosa esa de los horóscopos. No, no, borrar eso, no. ¿Qué estás sujetando? Estás sujetando todo. Tienes problemas de estreñimiento, se te mueven los dientes porque estás sujetando algo. Soltemos la vida, no la podemos sujetar. Los Tauro es curioso, pero son los mayores coleccionistas. Yo tengo. Acordaros de esa frase. ¿Qué vienen a armonizar? La tristeza, esa tristeza profunda, ¿no? El pulmón es el gran autor de la pérdida de nuestro cabello, ¿vale? Si el pulmón no está armonizado, no hace el cambio de oxígeno con el corazón y el pelo se nos cae porque los capilares no están lo suficientemente fuertes. Su amigo el riñón, por el estrés, nos pone el cabello blanco. El estrés lo que hace es que se nos salgan las canas. O sea que estos dos órganos tienen algo que ver con nuestro cabello. Bueno, pues ya sabéis también, me he olvidado de decir algo importante también, no sé si lo he dicho, que muchos problemas de sequedad de ojos también vienen del riñón y del hígado, las dos cosas, ¿vale? Problema de visión vendrá del hígado, pero el problema de sequedad en los ojos puede venir también, tanto de pulmón. La comunicación de pulmón y de riñón no se hace correctamente y a partir de ahí, pues la persona tiene sequedad en los ojos, ¿no? Han habido alumnas que son Libra que tenían problemas de caída de cabello, incluso en la piel tenían como más arrugas. Y bueno, pues hemos trabajado en la clase pulmón, hemos trabajado en la clase riñón y a partir de ahí, ¡ay, es que son las vitaminas que me estoy tomando! No, no son las vitaminas que te estás tomando. Esto es Jinseiki, la función del riñón y la función del pulmón. Opresión en el pecho. Mirad, otro síntoma que da el hígado, y ahí está también Piscis, es que a veces nos pensamos que tenemos algo en el diafragma, que no podemos respirar, y no, la función del hígado cuando se desarmoniza, se hincha, todo eso se bloquea y la sensación de que el diafragma
sube para arriba y no nos deja respirar, y a veces confundimos algo de corazón o algo de pulmón con la función de energía del hígado, que está ahí parada, que quiere, pero no puede, ¿vale? Eso es importante que lo sepáis. A ver, también me he olvidado de decir, porque bueno, ya te digo, a mí no me sirve para nada, me sirve de apoyo, pero voy por libre. Cuando Libra y también Escorpio tienen problemas muy importantes de columna, ¿no? Lo mismo que Piscis, que a veces hay momentos que se quedan pillados, ¿no? También puede ser que es que la función de la energía de en este caso de vejiga, que sube hasta aquí, hasta la columna, puede darnos muchos dolores y muchas desarmonías, incluso en el brazo, el no poder sujetar bien el brazo, el que se nos caigan las cosas, el quedarnos agachados, el quedarnos enganchados, esa es la palabra, ¿no? Aunque me vaya saltando horóscopos, ya veis que todo tiene una armonía intensa o una descripción hacia vosotros que sentís que vuestra alma os está diciendo que sí, ¿no? A ver, ahí vamos a Leo, ahí me han dado. Y yo soy una leona sin rabo, ¿eh? Como dice Emilio Carrillo, se me ha caído el rabo y se me ha caído la melena, ya no tinc res de tot això. Leo, el sobreesfuerzo. Virgo, el sobreesfuerzo. ¿Qué misión tiene Leo? El sobreesfuerzo. Vencer el sobreesfuerzo. ¿Qué domina nuestra mente? Nuestra mente la ordena la función corazón. Entonces, hay mi disyuntiva muchísimas veces y lo que me dijo el anciano este. Mi ímpetu, mi primer pensamiento siempre ha sido el que ha valido. Cuando yo lo tamizo, lo paso por la mente, que quiero ordenar ese pensamiento, es cuando las cosas realmente me salen mal. Cuando yo las cuestiono. Entonces, la frase de Leo, y yo siempre digo lo mismo, Dios no permite que nos cansemos. Dios no permite que nos cansemos. Nos da siempre las herramientas que necesitamos. Ahí está Miriam también, pobrecilla, me enviaba mensajes cuando yo estaba ahí con la rodilla y que no sé cuánto, es que todo va a salir bien, no te preocupes. Y yo me vi ahí sí, toda la vida con la rodilla ahí, que no había manera, ¿no? Te notas tan, tan desvalida, tan triste, tan cansada y no entiendes el porqué, ¿no? Hasta que, bueno, luego acontecen las cosas y dices, ajá, esto venía por esto y lo otro por lo demás. El sobreesfuerzo, ¿no? La frase de Leo es he de hacer. No te preocupes, yo lo hago. No, he de hacer. ¿Qué tienes que hacer? Entonces Virgo le dice, bueno, pues tú tienes que hacer, yo analizo lo que tú vas a hacer. ¿Virgo qué es? Virgo es el intestino delgado, ¿no? Entonces Virgo lo tiene peor que Leo, porque Leo somos de impulsos y se nos pasa enseguida. Pero Virgo no, Virgo está ahí analizando continuamente. Yo analizo. ¿Qué analiza el intestino delgado? Analiza nuestro comportamiento, nuestra vida. Entonces, para armonizar nuestra mente, necesitamos hacer el flujo de corazón, de Leo. ¿Qué hace el intestino delgado? Analiza. ¿Qué analiza? Discierne el discernimiento. Si nosotros no tenemos la mente clara de corazón y los pensamientos claros de Géminis, pensamiento, corazón, acción, coherencia, lo pasan muy mal los Virgo. O sea que cuando una persona os venga con una depresión, hacerle primero vaso, si queréis, o estómago, luego hacerle corazón y luego hacerle intestino delgado. Y si veis que no tiene voluntad para tomar una decisión, allá vamos con la vesícula. Y luego viene la clienta enfadada a los 3 meses y te dice, por tu culpa he dejado a mi marido y por tu culpa he dejado mi trabajo. No, por mi culpa no, porque te faltaba el ímpetu y la fuerza que tiene la vesícula para que tú tomaras esa decisión, ¿vale? O sea, cada órgano de nuestro cuerpo equilibra una emoción de nuestro cuerpo físico y de nuestro cuerpo etérico, ¿vale? O sea, Jinsei Ki, Jinsen Jitsu, da igual, no me cansaré de decir Jinsen Jitsu. Esto va desde lo más arriba, desde nuestro campo etérico, va bajando porque lo creamos todo bueno, es igual, no quiero decir espiritual porque hay gente que no cree, pero sí que lo creamos todo en la parte etérica, luego pasa a la parte mental y luego es cuando nosotros creamos la enfermedad debido a nuestros pensamientos, ¿no?
pero gracias a Dios hay personas en nuestro entorno que son súper positivas y nos hacen cambiar ese pensamiento y te dicen, no te preocupes de nada, esto va a pasar, vas a salir adelante, no pasa nada, ¿no? Personas que te sujetan ahí con esos brazos, ¿no? Yo pienso que son, Dios nos pone ángeles, ángeles en nuestra vida, ángeles en forma de hombres, de personas, que cuando necesitamos algo y dices, mira, yo me compraría un pantalón verde, pues sale el pantalón verde, el único que queda, de la talla que te queda, el color que te gusta. ¿Has pedido algo más? Dice el universo. Ahí está el poder de la palabra hablada. Y yo no soy de las que practico eso, ¿eh? No creáis. No creáis por algo. En ningún momento que un terapeuta tiene un cetro en la mano y que la vida le va bien, absolutamente bien. Todos somos padres, todos somos hijos, todos somos hermanos, todos somos abuelos. Y cada uno está en su proceso. No podemos arreglar la vida de nadie que no se deje. ¿De acuerdo? Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. No podemos coger de la mano a nadie que no se deje coger esa mano. No podemos acompañar a nadie. Ya quisiéramos tirar de nuestros hijos y que tuvieran esa experiencia que tenemos nosotros para decir, que te va a pasar a esto. No. Tampoco podemos decir, que ya te lo dije. No, da igual. Es su proceso, es su vida y de verdad no intentemos guiar la vida de nadie porque nos vamos a equivocar, ¿no? Nosotros somos los hacedores de nuestra propia vida, de nuestros propios errores, no podemos culpar a nadie. A ver, el problema que tiene Virgo es las intolerancias alimentarias, ¿no? Problemas digestivos, ¿por qué? Porque yo analizo, el intestino delgado analiza. En ese libro, y ahora me voy de madre, lo que os estoy explicando, ya os he dicho que contiene mis noches más oscuras, como dice mi amiga Rosa María Vargas. San Juan de la Cruz dice, mis noches más oscuras. Pues este libro contiene mis noches más oscuras y mis días más claros. Entonces aquí veréis que están los 72 ángeles. Veréis la frase de afirmación de cada día de vuestro nacimiento. Veréis también el significado de cada ángel. Veréis también la frase de poder de cada ángel, que también me ha sido canalizada. Y en la parte de detrás del libro hay una guía de biodescodificación, ¿vale? Que para que vosotros os preguntéis, ¿qué me pasa? ¿Por qué? ¿No? La función del intestino delgado, cuando ve que el sobreesfuerzo lo arrolla, lo que hace es menospreciarse. Y eso también pasa con el intestino grueso. Me he encontrado a varias personas que se desmerecen tanto a ellas mismas, que eso nos pasa diariamente a todos, que es, yo no quiero morir, yo me quiero morir, me quiero ir por el agujero del váter. Y esas personas, ellas mismas sin querer, con ese proceso tan grande de tristeza, es como si realmente se fueran por el agujero del váter, están sangrando, diarreas continuas, no hay manera de parar eso, ¿no? Eso es lo que a veces en Virgo sufre de ello. He tenido algunas personas que se han podido solucionar con el flujo de bazo, trabajando el sistema inmunológico y también intentando ordenar la mente. Si la mente no la ordenamos con el flujo corazón, el intestino delgado no va a saber discernir, ¿no? ¿Para dónde voy? Vale, si no tengo la mente ordenada, ¿qué hago, no? ¿Para dónde voy? Entonces lo que hace Virgo es ordenar. Bueno, ya he terminado. Esos son los cursos que yo hago en Barcelona los jueves de 11 a 14 horas y los viernes de 18 a 20. Los cursos en Sabadell son de 17 a 19. En principio no voy a coger ningún nivel más en Sabadell, pero no hagáis caso de esto porque mis grandes amigas y colaboradoras, Noemí, Eva y yo, queremos montar cursos de monográficos, en este caso de dedos, queríamos montar un primer nivel, queríamos hacer cosas para que todo el mundo escogiera lo mejor, ¿no? En cada momento de su vida, en cada etapa, en cada horario,
en cada circunstancia, ¿no? A veces pues tenemos que recoger a los nietos o tenemos que faltar en el trabajo para hacer un curso, no. El universo nos va a poner exactamente el horario que necesitemos, todo lo que necesitemos nos lo va a poner adecuadamente. Y bueno, pues volviendo al libro, os he explicado cómo funcionan las cartas, os he explicado que aquí detrás contiene una guía de biodescodificación para que vosotros mismos os tratéis. Y lo de las cartas también, aquí tenéis el muñeco. Aquí tenéis el muñeco. Los que también dibujado por Estefanía, claro. Estefanía fue quien dibujó el muñeco. Y aparte que es muy guapo, ¿no lo veis guapo? El tío está musculoso, parece un príncipe, no está ahí un esqueleto ahí esmirriado, no, es un ángel cachas. Está buenorro, ¿verdad? Que sí, vale. Y se llama Ángel. También en honor a dos personas que yo quería mucho, que ya no están aquí, de mi familia, ¿no? Ángel, es al Ángel, la que te es al Ángel. No se llamará Benito Venoso como en otros cursos que he ido yo y le llaman Benito Venoso al pobre señor de los chakras que se le ven todas las venas. Bueno, aquí tenéis todas las fotos de Noemí. Aquí Martín Villaverde, el fotógrafo del libro, y es un honor tenerlo ahí como en la tapa del libro, ¿no? Todas las fotos, ahí tenéis en Noemí de cerca, Noemí de lejos, Noemí de lado, Noemí de frente. Noemí de culo. Y para que tengáis mucha visibilidad de los cierres, posturas, y bueno, aquí está, más adelante están los muñecos, están los recorridos. También os explico el funcionamiento de las cartas. Ya os he dicho que era una forma didáctica de saber dónde está cada cierre, de saber la frase de afirmación, saber el color del angelito. Eso yo creo que os va a ayudar mucho en el momento, gente que no tiene el muñeco delante, ¿no? Que dices, bueno, voy a sacar aleatoriamente una carta. Y dice, he sacado yo una carta de la tercera profundidad, rabia. Bueno, pues el universo me va a preparar, o para que no me pelee con el marido, con el jefe, con el amante, con la vecina. Voy a tocarme un cierre de la rabia y a respirar, ¿no? O sea, es como, a ver, ¿qué me dais hoy? ¿A qué me ayudáis? ¿Dónde me conducís, no? Eso es el mensaje de estas cartas. Y bueno, quizá me he olvidado de alguno de vosotros, de agradeceros que habéis venido y que estáis aquí, que me regaláis el tiempo, que ese tiempo. Vuelvo a entregarle todo mi amor y todo mi respeto a Ana Martínez, no sé si estás por aquí o estás sentada, todavía tan asnat. ¿San anat, Joan? Y bueno, tots els amics que han estat aquí col·laborant i m'estan ajudant moltíssim amb tot el meu procés del llibre. I bueno, només torno a dir el gran valor i la gran importància que han tingut aquestes dues persones per mi, perquè si no... Ana Martínez, si estàs aquí, i tu callada, me cago en... Vine aquí, Ana, sisplau. ¿Cómo es eso? Bueno, aquí la prota de ese sentimiento, de este arte, porque yo recuerdo que ella estaba en una situación en ese momento que podía disponer de muchas horas, ¿no? Y yo decía, no, porque esto no me sirve, porque yo estoy triste. No, tranquila, vete al flujo de pulmón, tócate no sé cuántos, porque pasa por no sé dónde y sube por no sé cuántos y llega a esta profundidad y va y pum, la arrastra. Y hazte el flujo de estómago, porque es que yo no puedo digerir esto, no sé qué. Hazte el flujo de estómago y guay, yo voy vomitando ahí como una loca. Ya está. Está Montse Torres por ahí que le pone la camilla al niño, le prepara la palangana, cuando le dice, mamá, es que tengo mal de estómago, le hace dos puntos, ya le prepara la palangana y el niño, guau. O sea, es súper, súper efectivo, es súper rápido. Cuando actuamos en conciencia, cuando nos preguntamos qué me pasa a mí, voy a coger esta herramienta. Siempre digo, los flujos no son tan importantes como la conciencia que vamos a coger. Y vamos a coger una cerradura y dices, ¿cómo duermes? ¿Tú qué horóscopo eres? Ah, yo soy Leo, pero me pongo las manos aquí. Hombre,
un Leo que quiere estar feliz y contento y quiere reírse. ¡Qué bien! ¿Y tú cómo duermes? Ah, no, yo duermo así. O sea, en ese libro explico el poder de los gestos. Cuando vais en el autobús, cuando vais en el metro, fijaros cómo se pone cada persona. Fijaros que se armoniza, fijaros qué le falta. En este libro, ¿qué pone? ¿Qué dedo me cojo primero? ¿Qué mano me cojo primero? ¿Qué me toco primero? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Si tenemos los en este caso son los 29 cierres energéticos a la derecha y a la izquierda. Solo hay 4 neutros. ¿Qué más da por donde empecemos? ¿Qué más da? Yo creo que vais a tener una buena herramienta que os va a ayudar mucho. Os va a ayudar mucho. Bueno, no se me ocurre nada más que dar las gracias a Estefanía, la ilustradora. Que querías, porque se me olvida, me parece. Recordarme que si acabo pronto, que si alguien me quiere preguntar algo. Ah, sí, si acabo pronto, alguien me quiere. ¿Qué haría yo sin ellas, no? O sea, ahí está la Eva minuciosa que le ha hecho la vida imposible a Juan Jordano, porque cuando ha visto. ¿Qué, Juan? ¿Se ha dejado una coma aquí? Juan Jordano, ¿qué te has dejado una coma aquí? Hombre, ¿cómo puede ser si Eva lo ha visto? Por favor. Y luego está Noemí. Pues esa coma no es importante, porque es más importante este punto. A ver, esa coma, ¿no? Y al final hemos llegado a un consenso y ha salido un libro maravilloso con la paciencia de Juan y de nosotras, ¿no? Y de todo el grupo que estáis aquí que me empujabais. ¿Y cuándo saldrá el libro? ¿Y qué falta para el libro? ¿Y las cartas cuándo estarán? Pues bueno, ya está aquí todo. Bueno, dar las gracias a los que habéis venido. Vuelvo a dar las gracias a esas dos personas que sin ellas realmente hubiera tirado la toalla, ya no tenía fuerzas, había leído tantas veces el libro, se habían retrasado tanto los dibujos de la ilustradora, que es que ya no tenía ganas ni de muñeco ni de nada, ya se me habían pasado todas las ganas, ¿no? O sea, el universo a Leo, la frase de Leo, el he de hacer se lo ha puesto a prueba, vamos que sí se lo ha puesto a prueba, la paciencia que Leo... A Leo le pides algo y lo tienes ya. Bueno, antes de que lo acabes de pedir, esa Leo ya te ha hecho eso, ¿no? Y realmente para mí ha sido una gran prueba de paciencia, ¿no? Una gran prueba de paciencia. Y ya está, daros las gracias y decir lo importante que habéis sido todos en esta época de mi vida, que me habéis ayudado, habéis confiado en mí y me habéis apoyado ahí en el grupo todos. Espero no haberos aburrido, espero que haya sido la charla amena y espero realmente que hayáis entendido lo que es la esencia de este libro, ¿no? Realmente. Bueno, gracias otra vez. Gracias.